Miércoles 25 de enero del 2023, hoy nuevamente con mucha alegría salí con los muchachos con el pelotón de los miércoles, pelotón milimétrica, porque hace dos semanas pues que no estuve presente por mis múltiples lesiones, pero la verdad que fue un día muy difícil para mí, ¿eh? Porque se juntaron muchos factores que digamos no contribuyen con un buen entrenamiento, ¿no? O sea, hoy día miércoles, ayer martes me fui a mi clase de fútbol. Yo sé que yo ya había dicho que no iba a ir, pero como yo me he sentido bien estos últimos días, decidí ir, intentarlo una vez más y también una especie de manera de despedida ya de las clases, porque creo que no voy a poder hacerlo. Definitivamente de ahora en adelante sí ya no lo voy a hacer hasta que no haga mi fortalecimiento previo. Entonces, bueno, fui a jugar fútbol y pasó pues lo que tenía que pasar, ¿no? O sea, di el primer remate al arco y la lesión del cuádriceps, el desgarro, se recrudeció, apareció nuevamente. La verdad es que no fue tan grave como la primera vez, o sea, no es otra lesión, es la misma que se hizo presente. Y a partir de ese momento, bueno, tuve que jugar parado nomás, usar más la pierna izquierda, que felizmente no soy tan cojo con la izquierda. Y de ahí me fui al arco y bueno, terminó la clase y de ahí a la casa, ¿no? Un poco preocupado porque sentía pues que el cuádriceps se había estropeado nuevamente, ¿no? Pensando ya en el rodaje de hoy día, yo quería salir hoy con los muchachos, no quería perderme otro miércoles de pelotón milimétrica. Entonces fui un poco preocupado en la casa, pero dije, ni modo, ya mañana me despierto y veo si es que puedo pedalear. Entonces ese es el primer inconveniente, ¿no?, que hubo. Y bueno, después otro tema, que en la casa he tenido celebración el día de ayer, un día muy importante, pues estamos esperando la celebración del santo de mi querida Sam. Y obviamente pues celebración implica una reunión con la familia, hubo bebidas también, bebidas no deportivas, o sea, un licor, un cóctel. Y la verdad pues no es lo más adecuado salir a entrenar luego de una celebración de este tipo, ¿no? Entonces, eso más que me acosté como a las 2 de la mañana, o sea, prácticamente no dormí nada. Entonces eso hizo pues que sea sumamente difícil, pero fue una buena razón. O sea, yo feliz de celebrar el cumpleaños de mi querida Sam. Y bueno, yo ya he contado mi historia con mi querida Sam porque nos conocemos desde que éramos muy niñitos, muy chicos, como desde que tenía 5 años creo, y yo me enamoré desde ese momento. Eso ya lo dije hace mucho tiempo, ya en otro video. Me enamoré desde que tenía 5 años. De ahí la vida nos separó. Yo como a los 16 años quise tener un acercamiento, la quise invitar a mi fiesta de promo, pero me acobardé y no se lo dije, dejé pasar la oportunidad y de ahí recién nos hemos reencontrado después de mucho tiempo, ¿no? Y ahora ahí seguimos juntos, ¿no? Entonces, bueno, la celebración estuvo todo muy bien, pero yo igual quería salir con los muchachos aquí en el pelotón y no me lo quería perder. Entonces yo puse la alarma igual 4:45, me desperté no sé cómo. Y entonces digamos que el primer objetivo ya estaba, me desperté. Y el segundo era ponerme mi ropa de ciclista y salir a la calle, ¿no? Y ver si es que la pierna me iba a dejar pedalear. Y bueno, felizmente salí, rodé un ratito cerca de la casa, me paré en biela, sentí que
que se podía pedalear. Igual la lesión está ahí, pero yo sentía que se podía pedalear. Entonces me fui nomás. Me fui a la cafetería y me encontré con los muchachos y arrancamos, ¿no? Entonces el rodaje estuvo, la verdad, muy rápido. En toda la Panamericana Sur hemos ido como a 45, 48 todo el rato que había el velocímetro. Yo dentro de todo me sentí bien, aunque la verdad me quemaba el estómago, o sea, no estaba en las mejores condiciones, pero sentía que el cuerpo y las piernas me respondían. Ya, lo más difícil ha sido esta parte. Hemos visto, ya estamos en el regreso. A ver, aquí vamos a ver, creo, todo sin cortes. Hemos estado, yo hice un relevo solamente al final, un relevo con Dennis ahí a mi costado, un relevo muy fuerte, pero de pronto nos pasó Eric con un grupo de como de 3 o 4. Y fue un ataque bastante explosivo de Eric, pero lejano. Entonces yo no me desesperé, yo dije, no, yo creo que en pelotón podemos alcanzarlo. Y es lo que estamos justamente haciendo ahorita, ¿no? Yo vi que ya estábamos recortando, cerrando ese hueco. Pero ahí el colega que estaba justo ahí haciendo ese trabajo, yo veo, vi que flaqueaba, ¿no? Entonces ahí bajó la cabeza y dije, no, se va a quedar. Entonces yo dije, ni modo, voy a tener que salir a cerrar ese hueco. Entonces salí a cerrarlo, pero cuando estaba a esas alturas yo dije... No voy a poder, esto está muy difícil. Yo en ese rato no veía vatios, recién los estoy viendo ahorita y son obviamente sumamente altos. Veo la velocidad 56, 57. Si hubiera visto eso quizás me hubiera desanimado. Entonces menos mal que mejor no lo vi. La cosa es que de a poquitos empecé a acercarme y cerré, pude cerrar el hueco como se ve en ese momento, ¿no? Ahí estaba Augusto, que no sé si se estaba quedando o qué. Pero la cosa es que bueno, yo llegué ahí a rueda de mi tocayo Eduardo, que ese ya era el grupo de cabeza, digamos, no sé, creo que habrían como 5 personas ahí, y tomé un respiro. O sea, la verdad es que después de ese esfuerzo yo sentí que ya había quemado la última bala en ese cierre, ¿no? O sea, estar más o menos unos 40 segundos a esa potencia tan alta ya me dejó sin nada, pero ahí hubo una aceleración más y creo que las piernas me respondieron todavía. Yo seguí ahí a rueda de mi tocayo Eduardo. Luego hubo otro paroncito, y esto siempre es bueno decirlo, ¿no? Siempre, cada vez que hay estos movimientos, hay que pensar que va a haber un pequeño paroncito que nos va a permitir descansar un poco, ¿no? Entonces ahí otro movimiento más, o sea, este ya es el tercer ataque, me parece que es de Dani, y yo hasta ese momento también seguía aguantando no sé cómo. Yo siento que en condiciones normales, o sea, sin haber tenido que hacer ese cierre que hice hace breves instantes, creo que hubiera podido responder mejor, ¿no? Pero la verdad es que eso me dejó las piernas vacías, y además la sensación que tenía en el cuerpo de estar prácticamente de boleto luego de una celebración, la verdad que tampoco ayudó mucho, ¿no? Entonces ese creo que fue el último movimiento, si no me equivoco, fue o de Denis o de Adolfo, no sé. Pero ahí yo ya tiré la toalla, la verdad, ni siquiera intenté seguir. Ya dejé que todos se vayan, se fue Adolfo, se fue... Dani, se fue Eric, se fueron todos, ¿no? Entonces yo ahí abandoné, la verdad, tiré la toalla. Ya no podía más. Y creo que fue un abandono mental más que de piernas, ¿eh? Yo creo que sí, todos estos factores que acabo de contar, pues, no ayudaron a que pueda hacer ese esfuerzo extra en los minutos finales, ¿no? Pero ni modo, entonces bueno, de ahí todos los chicos me pasaron, bueno, de ahí ya nos juntamos al final y rápidamente a la cafetería, pues hacer la sobremesa, la conversación del día, ¿no? Lo que es habitual en nosotros. Pero a ver, vamos a ver qué dice el Training Peaks. A ver, fue un entrenamiento en total de 2 horas 25 para 87 kilómetros más o menos, 35.7 de media. Pero lo más importante es ver el segmento desde el peaje hasta San Bartolo peaje. O sea, todo el tramo de carretera ha salido 53 kilómetros a una media de 42.9. La verdad es que yo nunca había ido tan rápido en ese segmento hasta San Bartolo. Este es el día más rápido que yo recuerde. Y todo gracias pues al pelotón. El pelotón ha estado hoy día sumamente rápido. Gracias a los gregarios que estaban adelante. Ahí tipo Vlad y Eric y algunos muchachos más que han estado bastante tiempo al frente. Y nos han permitido tener el rodaje más rápido, al menos para mi caso, hasta San Bartolo. Y bueno, ese fue el rodaje de hoy. De ahí a conversar con los muchachos, conversé un montón con Eric al final, tomándonos un café, como siempre, eso muy agradable. Y ahora sí, pues a la casa y a seguir celebrando el cumpleaños de mi querida San, que yo le mando un saludo. Yo sé que ella no ve los videos, pero igual yo le mando un saludo a mi querida San, ¿no? Vamos a seguir celebrando.